Aquí estamos de nuevo, señoras y señores, en esta segunda parte de Troveiros de Compostela, hoy invitado el gran economista y sobre todo amigo modesto Gómez en Rodríguez que ya en diferentes ocasiones estuvo con nosotros y hoy vuelve a este plató de Troveiros de Compostela. En la primera parte hemos hablado un poquito de los eh, brotes verdes, hemos hablado pues eh, hizo un amplio resumen el profesor Cancio de cómo está la situación, cómo se ve la situación y sobre todo incluso algunos consejos. ...de cara a, al propio presidente del gobierno... ...porque también el presidente del gobierno... ...de cuando en vez debe de recibir consejos de la población... ...luego que les haga caso o no... ...eso ya es problema del naturalmente ¿no?... ...pero yo creo que debiera hacerle caso... ...a lo que le ha dicho el profesor Miguel Cancio... ...pero como anunciamos ahora al comienzo de este programa... ...y recapitulando... Eh, ...nuestro invitado preside... Eh, ...una empresa... ...una empresa que yo quisiera que definiera... ...para nuestros oyentes... Enseño Galicia, es el nombre de tu empresa. ¿Qué viene a ser, digamos, eh, tu ente empresarial? Pues eh, a veces es muy difícil de definir eh, y nosotros que damos cursos de, de, de marketing en muchas ocasiones, no, pues tengo que hacer un esfuerzo porque si no mis alumnos cuando vean esto van a decir, siempre nos manda a resumir y él no es capaz de hacerlo. ¿no? Claro, pero hablar de marketing hoy es muy comple es complejo, ¿no? porque la gente normalmente cuando hablamos de marketing, nosotros trabajamos eh, en el plano estratégico, nosotros trabajamos sobre el producto, sobre los precios, sobre la propia logística de distribución y sobre la comunicación del producto. Claro, normalmente la gente siempre al hablar de marketing, piensa en publicidad, piensa en la última dimensión y se olvida de todas las anteriores. ¿no? Y realmente nosotros creemos que eso, que, que si no se hace un buen enfoque estratégico de lo que es la planificación comunicativa de la empresa, normalmente la comunicación acaba fallando. ¿no? Entonces esa es quizá nuestra principal obsesión, vamos a decir, ¿no? conseguir hacer una alianza estratégica con nuestros clientes de manera que ellos en cierta manera pues consigan, y así lo hice nuestro lema, crear creciendo. Esta es un poco la idea. Nuestro lema es evolucionar, que es eso: crear para conseguir creer en lo que haces y por último acabar creciendo juntos. Esa es la filosofía de Enseño Galicia. Y, y mmm, por así decirlo, hay confianza por parte del empresario. El empresario llega a vosotros, eh, es decir, a nivel de profanos. ¿Qué, qué te pide un empresario? Pues eh, realmente nosotros hacemos desde diseños, imágenes corporativas, ediciones, ya digo, estudios incluso, estudios de mercado, estudios de, de opinión. Todo lo que es comunicación lo abarcamos. ¿Qué es lo que más se suele pedir hoy en día? Pues hombre, nuestro trabajo se centra en un, en un amplio abanico de, de servicios, pero se concentra fundamentalmente en lo que es el diseño gráfico, en lo que es la elaboración de publicaciones orientadas a lo que es la publicidad y en la comunicación. Esos son los grandes fuertes. ¿no? Aunque a nivel, ya digo, estudios y estrategias, si trabajamos con empresas ya más grandes, pues gracias a Dios... Hoy en día tenemos un abanico de clientes importantes y bueno, en los tiempos que corren pues es una satisfacción. Eh, pero sobre todo el cliente que, que contacta por primera vez no suele pedir esto. No suele pedir que le hagamos una oferta sobre algún tipo de diseño corporativo, que cambiemos su imagen eh, corporativa, su identidad, o simplemente nos encarguen una campaña. Qué bonito es, Miguel, y modesto, cuando ves precisamente estos, esta gente joven, emprendedora que arriesga, arriesga lo poco que tiene en una pequeña empresa. Y, y va saliendo adelante como puede, porque hoy los créditos no los hay, no los hay, los bancos no sueltan pasta. Entonces, eh, yo creo que ahí es donde vosotros tenéis que entrar a cañón limpio, ¿no? Sí, es lo que decía lo que decía antes Miguel, ¿no? Un poco engarzando los dos temas que hemos hablado, ¿no? Eh, eh, realmente la situación no es buena. Es verdad que, como decía bien Miguel, yo creo que es más una cuestión de reestructuración y reequilibrio, más que de la situación. Como pasa siempre en las crisis, tenemos ricos más ricos y pobres más pobres y clase media que se va distinguiendo. ¿no? Eh, bueno, eh, en ese sentido, tratando de hacer una reestructuración, eh, pues yo tengo la suerte, desde hace muchos años, ya colaborando con la Fundación INCIDE de Cámaras de Comercio para toda España, de trabajar con emprendedores. ¿no? Y realmente pues sí creo que es un gran paso con muchos flecos, porque creo que tiene muchas opciones de mejora esta nueva ley de emprendimiento. Creo que la apuesta que se está haciendo por los emprendedores hoy es importante, con un matiz que es el mismo que decía antes el profesor Cancio. Yo soy un defensor a ultranza de la apuesta por los emprendedores, sí de la apuesta racional, porque el miedo a veces es que el emprendimiento se convierta en la nueva quimera, que también vemos muchas veces que a un joven se le anima a emprender sin base, lo único que hace es gastarse 3.000 euros y tener una situación peor al pasar eh, una determinada temporada. Entonces sí creo que eh, hay que hacer una defensa importante por el emprendimiento, pero el emprendimiento que yo le llamo racional. No indiscriminado. ¿no? Y creo que ahí sí que es verdad que hoy hay mucha gente que está apostando fuerte, que se está jugando sus habas en esto, porque se está jugando sus habas, esa es la realidad, y que está triunfando. ¿no? Eh, claro, a veces consideramos que triunfar o que el éxito es acumular mucho dinero en muy poco tiempo, otro gran error. ¿no? Yo creo que es encauzarse hacia un camino de realización y progreso personal de manera progresiva. Bueno. Acaba de terminar con las palabras del Papa Francisco, eh, amigo Luis y Modesto. Lo que ha dicho, ojo con el carrerismo, ojo con los trepas, ojo con el triunfismo. Hay que hacer esos emprendedores racionales que él ha dicho muy bien. Hay que, como él ha dicho muy bien y que también lo acaba de decir Obama, y yo en ese caso lo aplaudo, aunque no comparto un intervencionismo excesivo que acabe con los que generan verdaderamente riqueza, hay que preocuparse por la clase media, por los sectores que puedan eh, vivir en condiciones más favorables, que puedan eh, desarrollarse y para ello hay que generar esos empresarios, esos profesionales emprendedores como él ha dicho, pero cuidado, no pensar una nueva quimera. Lo decía muy bien el poeta del Papa Francisco Holderling y también de Mari Solera. Algunos queriendo hacer de su estado un cielo lo convierten en un infierno, venden los duros a cuatro pesetas, lanzan utopías absolutamente peligrosas. Lo que él ha dicho son utopías realizables, utopías positivas, es decir, ideales pero con fundamento, con un trabajo serio, con un trabajo que haga posible que se promuevan profesionales, obreros, empleados. Eh, gentes en los medios de comunicación, creativos que generen riqueza y por supuesto oh, en eh, empresarios y emprendedores. Eh, Modesto, tú hace poco con el ayuntamiento de, eh, creo que es de Santiago, si no recuerdo mal, y no sé si también con alguna institución, has hecho oh, una serie de proyectos. Eh, para eh, promover los emprendedores. ¿En qué consiste eso? Que además es lo que les explicas. Este año hemos dado cuenta de esa imaginación creativa, de ese emprendimiento, que tú, con esas imágenes tan maravillosas que creas, jugando con la economía, con eh, la eh, teoría eh, del marketing, pero también con las otras ciencias, eh, en tus eh, conferencias maravillosas, en Económicas de Santiago y en Empresariales de Lugo, pues les has motivado porque ellos me han dicho eh, a mí por escrito, que con conferenciantes como este, pues sabemos un poco cuál es nuestro papel como economistas en económicas y como oh, for, eh, estudiantes de ADE de Administración y Dirección de Empresas en Lugo. A ver, ¿qué es lo que tú les has hecho al Ayuntamiento y qué es lo que le propones eh, 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 con esos proyectos que vienes desarrollando y que has presentado hace poco en red de prensa, creo que con diferentes responsables del Ayuntamiento de Santiago? Sí, bueno, pues un poco, eh, ya digo, dada la experiencia que nosotros teníamos eh, a nivel. Nacional, con el trabajo con emprendedores, eh, está habiendo un proyecto que se que está desarrollando el ayuntamiento de santiago creo que con muy buen criterio eh, para tratar de valorizar lo que es el emprendimiento ligado sobre todo a zonas que no están pues que están un poquito más deprimidas vamos a decirlo así claro. y estábamos trabajando con una zona que era la urbana norte no en tratar de definir un poco lo que es hemos hecho un análisis de mercado inicial de todo lo que son las distintas zonas de eh, esa urbana norte que son 14 territorios y ver un poco cuál era la disponibilidad digamos de esas zonas para para que nuevos emprendedores pudieran asentarse allí. ¿no? Eh, bueno, lo que le decimos realmente a los emprendedores cuando hablamos con ellos es primero, Creo que hoy es un momento para motivarse, como, dice, como decía Steve Jobs, ¿no? sí. en los momentos de crisis es donde realmente... Y Einstein. Y Einstein. Es donde esa realmente... famosa conferencia que dio de medio folio, de cómo la crisis es el gran desafío y no hay que instalarse en el conformismo. lo has dicho tú muy bien, traído. Pues es verdad, ahí es donde surge el talento. ¿no? Los, los, los mayores brotes de talento a veces surgen en momentos de necesidad. ¿no? Claro, claro. Y, y bueno, y nosotros somos defensores fundamentalmente de ese criterio y de algo que a veces dicen que la universidad... No sirve para nada. Hombre, yo creo que sirve para mucho si se utiliza bien. ¿no? Y yo soy un enamorado de la teoría de juegos no, y siempre hago sí. una referencia a una pequeña escena que a veces también lo que sí pasa es que los academicistas se empeñan demasiado en, en volver excesivamente técnicos los conocimientos. Sí, sí, ¿no? excesivo tecnocratismo. Estoy totalmente de acuerdo creo contigo Creo que sí, ¿no? sí. Y yo siempre sí. hago referencia a una imagen muy bonita para mí de la película Una mente maravillosa que sí. recrea esa vida ah, bárbaro, de, de John sí. Nash. ¿no? Maravillosa película. En la que vea. Y hay sí, una sí, escena muy buena que es la escena en la que él se da a, cuenta. A, a, aprovechamos para apoyar a los que tienen la enfermedad bipolar, algunos amigos que se den cuenta que estamos con ellos. Efectivamente. Pues hay una escena muy buena, eh, que es una escena en una cafetería, que nosotros reproducimos muchas veces a los sí, emprendedores, sí, ¿no? Sí. En la que mm, es donde Nash empieza a darse cuenta de el, no, no el famoso dilema del prisionero, pero sí de esa sí. teoría de juegos, de la importancia, ¿no? Dice. Realmente Adam Smith estaba equivocado y realmente lo que tenemos que conseguir es eh, que si peleamos por una misma chica y todos vamos a por la misma y competimos los unos con los otros, solo nos vamos a estorbar. Mientras que si nos dedicamos a conquistar a las amigas y no las ponemos en un segundo plato, dinámica de la cooperación, sí. ¿no? pues realmente... Eh, tenemos un escenario mucho más abierto todos triunfaremos y no es necesario que todos busquemos el mismo objetivo para llegar a triunfar, eso les decimos ¿no? que realmente el mercado está lleno de chicas, perdón por el término pero quiero decir... Bueno, el amor enamorado de nuestro amigo Marisolera y el romanticismo que es siempre lo que nos motiva, claro, es decir la doctrina del amor en, en todos los sentidos, siempre del amor positivo y del amor de Juan de Olimpia, es muy, muy buena esa metáfora, Estoy sí, de pues de Olimpia, que... que es además las que les hacías allí en la facultad y que bailaraba muy bien, porque ese tecnocratismo mata todo y no vale sí. para nada. Estoy de acuerdo hay, totalmente hay, contigo. Hay una pregunta que, que se me ocurre, eh, ya desde hace un instante estaba yo Renando, en ella. Eh, tú has eh, sido friendlance en eh, sí. diferentes eh, cámaras de comercio, sí. incluso de España. Eh, como sabes, las cámaras de comercio lo están pasando fatal. Es un mal momento. Porque indudablemente ya no es obligatorio el canon que estaba establecido, etcétera, etcétera. Eh, pregunta es difícil, pero te la voy a hacer. Eh, a ver si sé contestarla. No sé, sé que me la vas a contestar y bien, correcta. ¿Qué papel juegan en este momento las cámaras de comercio? ¿Deben, de, deben de desaparecer? Bueno, hay un proyecto sobre la mesa puesto por el gobierno español, Luis, precisamente por eso que has dicho tú. Eh, yo, yo en creo la línea que, de France de Estados Unidos. Efectivamente, yo creo que eh, no deben desaparecer, pero sí se deben de reconvertir, que va un poco en la misma línea que decimos. ¿no? Yo creo que como casi todo eh, en esta vida tiene que evolucionar. Y digamos que a lo mejor las cámaras en un momento se asentaron de un papel excesivamente, que es un poco lo que decía ayer eh, Miguel, oh, perdón, ayer no, hace un momento, eh, es lo mismo que lo que yo hablo de la política del funcionariado, sí. por poner el ejemplo. Pues Acomodaticio. Efectivamente, yo creo que no es que la función pública sea mala, pero en la función pública necesitamos un sistema de eficiencia. Y la gente se tiene Muy que dar bien. cuenta que la función pública no es la panacea, es un sitio en el que se tiene que ir a trabajar y a rendir y que no todos podemos ser funcionarios. Aquí pasa igual. Eh, las cámaras deben de existir yo creo que las cámaras de comercio tienen su razón de ser como asociación integradora y como elemento de lucha para los comerciantes pero sí es verdad que hubo una inercia en determinados momentos en que el canon era la salvaguarda para no hacerse según que otras cosas ¿no? y eso creo que es lo que hay que reestructurar sí. Una sí. cosa que te quería preguntar, porque estamos haciendo un pequeño proyecto que también te vamos a invitar a ti, eh, eh, sobre la costa de la muerte, tomando como base Mouchet una publicación para, dado que se va a inaugurar el parador, sí. pues un poco potenciar Mouché y la Costa de la Muerte. ¿Cómo crees tú que eres de Carnota o tu suegro, tu familia, tu, la parte de tu mujer y tu, y tu suegro? ¿Cómo ves un poco esa posible potenciación de Carnota, la Costa de la Muerte, la costa Muxier, de la muerte sí. A ver, tú, hombre, yo y, yo... Hay, y hay... Eh, eh, si eso llega adelante, eh, 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 contaremos también contigo. Yo me voy a debatir, eh, como diría el profesor Marisolera, entre el romanticismo y el interés general. Por romanticismo, como dicen la gente de Carnota, cuanto menos se conozca la, la zona, mejor, sí. porque disfrutamos de playas vírgenes sí, mucho más sí. tiempo. ¿no? Pero sí es verdad que, a ver, es un territorio con una potencialidad extraordinaria. con unos recursos eh ilusionantes. Perdóname, permíteme Como un momento si... porque lo has dicho muy bien. Yo soy de Vegadeo e Vegadeo hai al lado un ayuntamiento que e este había un alcalde impresentable que decía que non veña nadie. Aquí vamos a hacer unha especie de de eh paréntesis para que non entre nadie e dixo, entonces volvemos a, a antes da roda. Entonces estoy, efectivamente, non podemos caer en esa en ese error gravísimo. ¿eh? Sí, yo creo que eh a ver, yo he tenido mucha relación con esos ayuntamientos Mi primer trabajo prácticamente fue en C. Yo trabajé un año en C en el Instituto de Desarrollo Social de C. Y, y bueno, creo que es una zona, ya digo, con mucha potencialidad. Y sí quiero lanzar aquí, eh, no ningún mensaje político, que yo no soy político, pero sí algo que ha dicho muy bien el profesor, el profesor Miguel Cancio. ¿no? Y es que igual que ayer me sorprendió muchísimo ¿no? escuchar a alguien decir... Y no voy a dar nombres para no politizarlo, ¿no? Eh, eh, que defendía la postura de Otegui porque se eliminaban ah, sí, terrible, ciertas libertades, terrible, y me dio mucha sí, pena sí, además quien lo sí, dijo, sí, porque, sí. porque fue mi profesor sí, también. Es una vergüenza, ya eh, íbamos a tratarlo, es lamentable, no se puede apoyar al que promueve el terrorismo y al que ha matado a mil personas ha contribuido, estoy muy bien sacado. Efectivamente, ¿eh? pues... y que lo haga. Alguien que yo le di matrícula de honor como a ti que tú has sido matrícula en segundo y en quinto, un uh, alumno ejemplar bien merecido y lo está demostrando, pero no es inadmisible, estoy de acuerdo. Y hay que pedir cuentas desde la defensa del rigor y de la democracia en el mejor sentido. Pues Ojo, con, 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 muy bien dicho. Quería decir lo mismo, Miguel. Quiero decir no quiero que se interprete esto como un excursus intencional que ya. no lo es, en absoluto, sino que, muy sino bien que, traído, sino que, sino que vuelvo a decir. Para mí el gran riesgo de la Costa de la Morte es el minifundismo Total, ideológico. Muy bien, muy Ojalá bien. que no lo conviertan, muy no se bien, quieren, que muy, siga sí, siendo sí, un sí, nicho, sí, 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 que sí. no coarten. Las Clientelar de caciquil, cerrado, donde controlan efectivamente la apertura, que lo has dicho antes con Steve Jobs, con Einstein, con, con Nas, es siempre defender lo creativo, a la gente mejor, la más humana, también la más solidaria, la que se preocupa más de los demás. Eso se ha visto en todos los grandes países y también del paisaje. Que son eh, los que ponen de manifiesto el gran desarrollo paisajístico, porque el desarrollo es de económico, por el desarrollo económico no es nada, tiene que ser desarrollo paisajístico es decir, medioambiental y sobre todo humano, espiritual y ético. Claro, ¿Eh? Y en ese claro. sentido, yo con lo que has señalado tú es que es, lo, coincido totalmente, que es el gran problema de Galicia y de España, encerrarse sobre uno mismo, eh, conformarse como las cámaras de comercio, eh, hacer una especie de reino de taifas donde cada uno saque talladiña y llevar a España a la catástrofe, porque con el que no compita, ya lo sabes tú, que queda laminado. ¿eh? Es el caso de, ya que estáis hablando de, de la Costa de la Morte, yo la conozco muy bien, muy bien. eh, no en vano, cando eu estaba en hostelería, pois teníamos unha asociación nuestra que velaba por, por, precisamente por la hostelería da Costa da Morte, se hicieron incluso diferentes frentes eh, ferias con produtos gastronómicos en cada zona, Y sigue siendo la Costa de la Morte, es triste decirlo, señores telespectadores, pero sigue siendo, eh, no la gran desconocida que es conocida, pero sigue siendo, pues igual, me lo decían el otro día, en Fisterra. En Fisterra parece ser que hay un único y pequeño hotel, para eso Malo, aún por encima, con unos servicios pésimos. ¿eh? Mi hijo estuvo allí hace muy poco y quedó, bueno, francamente... El de hostelería, Luis. Eh, sí, sí, sí. Es eh, además un, un experto está, internacional. Eh, está ¿no? en El director del Centro Superior de Hostelería, que es mi hijo. El gran pues, centro de prestigio bueno, pues, de Galicia para el mundo. Estuvo allí un hotel, el, el único que hay en, allí en Fisterra, y, y, y bueno, eh, ni, ni calefacción encendida, ni nada, es decir, no se sí. tratan. Entonces, eh, yo creo que aquí me... ¿Qué, qué, qué papel se puede jugar vosotros, eh, sobre todo tú que eres de la costa de la muerte y lo, como hablabas tú ahora o tu familia, tu familia, la familia de tu mujer, la sí. tu familia política. Bueno, pero yo creo que estáis de acuerdo conmigo. Musía, Musía, gracias. En este caso, permítaseme la expresión, al prestigio. Si no fuera por el prestigio, Musía seguiría siendo la Musía de siempre, de nada. Es que esto hay que verlo. Mucha gente dice, ay, qué gran catástrofe, fue enorme, gran catástrofe. Pero si no en Cheja por, se, bien, por lo prestige, eh, y yo mamé allí aquellos días, estuve allí transmitiendo, eh, si no llega a ser hace años por el casón, ¿te acuerdas? El eh, que había embarcado eh, con aquellos productos tóxicos. Yo hacía, hacía noches completas en C, el cuartel general lo montábamos en C entre C y Curcubión era donde había las ruedas de prensa. Eh, solamente, pues, yo, yo recuerdo en Fisterra cuando aquel delegado del gobierno, que era García Sabel, en un acto, la verdad, que en paz descanse, pero fue quizá no, no, no fue acertado, de mandar evacuar el pueblo. ¿Os acordáis cuando Fisterre sí, campaban por, por su aire los cerdos y los sí, perros sí, nada más? Sí, sí, aquí, y los periodistas gasón, sí. que no teníamos dónde cenar, no, teníamos, no nos dejaban además acercarnos porque seguía sí. explotando el, el, el barco. Por eso es la, 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 el planteamiento que yo hago en la mesa y sobre todo a ti en este momento modesto es cómo se puede hoy, digamos, ir recuperando, recuperando un poco y convenciendo a estas gentes de Fisterra, de Carnota. la playa de Carnota, por exemplo, oh, que é inmensa. O el, el el famoso oh, como se chama este de tantos metros, el sí, el Orreo, el río máis grande Orreo. de de Europa. Todo eso é unha zona es, de, espectacular. Esas playas preciosas, muros y, sin embargo, son pueblos que se contentan en convivir. Ézaro, con eh, toda Convivir así que 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 está pasando en estos pueblos costeros? A ver, yo creo y y ya digo, eh, Es una opinión muy particular, tengo que ser sincero, aquí es una, una opinión experiencial, eh, puede que equivocada, puede que sesgada, ¿no? cada uno tenemos nuestra aproximación también por el entorno en el que, en el que estamos. ¿no? Pero sí es verdad que un poco, y que es un denominador común de todo lo que hemos estado hablando hoy, hoy que se habla tanto de la corrupción del sector político y que seguramente existe, yo creo que aún hay algo mucho más peligroso, y sé que esto es difícil de decir que es la politización corrupta de toda la sociedad. Muy bien dicho, muy Entonces, bien dicho, muy bien dicho. El político no es político porque sí, sino es elegido. Depende del principio que decía Franklin, la primera inversión es la honradez. Lo has dicho tú, la población que no se instale en esas prácticas corruptas, en esas prácticas clientelares, en esas prácticas del subvencionismo, del ayudismo. Los países en que pasa eso, Argentina, Venezuela... Cuba es la miseria. Los países que se enfrentan a eso, como en estos momentos eh, Perú, como Chile, son los países que progresan y que van a más y que tienen tasas de crecimiento del 10, del 5, del 8%. Es eso bien. que has dicho tú es fundamental. Y el político, el representante público, privado y eclesial, que lo tenga en cuenta, es el que se enfrente a ello y entonces cambiarán las cosas. Si no, tienes tu razón. Es, como decían los franceses, un aliví, un buscar un chivo expiatorio, una justificación. Los políticos, no, no la ciudadanía que forma parte de esa forma de cultura es decir distinguir entre lo bueno y lo malo y hay que apostar por lo bueno pero eso las, las personas no decir eh, os, no no oye, los políticos están ahí porque los pusiste tanto a nivel local como a nivel claro. provincial y tíos, como a todos los niveles botaches o sea o qué pedazo, man, hemos man. llegado nosotros podemos decir que nosotros hemos participado en un en un proyecto grande que nunca llegó a ver la luz por ejemplo y era un proyecto totalmente de desarrollo sostenible de valorización de un territorio como el parque natural que no se llegó a conseguir porque había que preservar. eh que una lagartija sí, no, pudiera, muy bien dicho. no pudiera, no pudieras extinguir. Lo que está pasando ahora con la minería, con la minería gallega, ¿qué pasa? No hay minería en Canadá, una potencia mundial de hacer del no hay minería en Estados Unidos. ¿Ahora qué sucede aquí? O sea, que de... se defiende la minería en Asturias, que no es rentable, para que haya esa corrupción y entonces en Galicia, por supuesto con todas las garantías, pero si eso genera riqueza, que hai que la lagartija y entonces que los gallegos tengan que volver a emigrar para Suiza. Pero bueno, hombre, ¿Pero qué pasa aquí? Porque algunos caraduras sacan tajada de eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues creo que esa es la. Eh, si, sin sentar dogma, porque ya digo, puede ser muy sesgada esta apreciación. No, 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 en absoluto. Pero creo que el principal problema de la costa de la muerte para evolucionar bien, y no involucionar bien, muy bien, muy bien, es que consigan evolucionar la mentalidad bien, ideológica bien, de sus ciudadanos. Muy bien, muy bien, muy bien. De sus ciudadanos. Yo creo que con esta palabra, señoras y señores, nos vamos a quedar porque no hay más tiempo. Es lo que acabas de decir al final. mi pensamiento estaba puesto ahí y efectivamente hemos coincidido y también con el profesor Cancio sois vosotros los ciudadanos somos nós os que temos que cambiar un país non os políticos Muy ben dicho. somos nós claramente definido por el amigo Modesto y Prometo por eh, papa Francisco que está diciendo que el católico tiene que darse cuenta que depende de él cómo funcione la Iglesia Católica al claro. margen, lo que él ha dicho del carismo, no buscar el pretexto del político, el chivo expiatorio, el enemigo perfecto que decía Carl Smith y que eso es un poco oh, pan para hoy y hambre para mañana, Es decir, eh, una justificación para que yo no haga nada. Estoy totalmente de acuerdo. Señoras y señores, punto y final a, este, a esta tertulia, a este Trovirus de Compostela el último ya de la primavera, porque el próximo ya estaremos si en, llego a Obran, en el verano. A ver bueno, si pero llega. por lo menos, eh, aunque no llegue el climatólogo en el calendario sí va a figurar. Señoras y señores, y vamos a rematar, porque además nos lo han solicitado eh, sí, muchos telespectadores un trague, con una canción que tú con conoces. Una canción que tú. Has tenido la gran idea, como en la época anterior, allá los que no han tenido en cuenta para que la sigan manteniendo, porque después de todo era la canción eh, de ese medio. Y entonces has conseguido que grandes profesionales como Sito Mariño como Miel, como Gulías, como el arreglador, que no me acuerdo cómo se llama, sí, como Pusías en paralela, esta gran cumbia maravillosa, Radio Verdadero, estamos contigo y cada noche, hacemos amigos, venas nosas ondas, e serás vendido, las noches de radio estamos contigo, en las noites de radio estamos contigo, estamos contigo y sigue esa letra de forma maravillosa porque es muy buena canción en la letra y en la música, nos alegra no el la espíritu has escuchado y no el... Pero pero ya, ya verás, ya, ya verás, ya 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 tarde, vamos sí. a la. Estamos, Siria, cuando quieras. Tierra, esa es de Radio de Santiago de Compostela Esa es Radio de Santiago de Compostela Esa radio que de todos es moderna y atrevida Solidaria con los demás los problemas que da la vida Solidaria con los demás los problemas que da la Contigo. Y así cada noche hacemos a los amigos, las nuestras ondas, que serás Las noites de radio, estamos contigo, estamos contigo. Las noites de radio, estamos contigo, estamos contigo. Ay, voy, otra vez. ¡Eva! ¡Eva! ¡Vamos ya! ¡Cumbia! Ajay. ¡Al mundo de onda! ¡Al corazón! ¡Eh! ¡Amayá! Para hacer boarrapeo, que ninguna coma era, os mejores de este medio son los irríos. Y así, de esta forma, señoras y señores, no tenemos más tiempo, ponemos punto y final a Troitos de Compostela de hoy.